Como primera secretaria de Seguridad del país, tengo no solamente la encomienda del señor presidente de México, sino la convicción y el compromiso de trabajar para que las mujeres y las niñas tengan una vida libre de violencia en nuestro país. Sobre la situación de la violencia contra las mujeres en el país, podemos decir que en septiembre pasado tuvimos una disminución de 63% en los casos de feminicidio de mes a mes respecto a agosto de este año. Fue el septiembre con menos feminicidios en lo que va de este gobierno. Hay 5 delitos contra las mujeres que se presentan principalmente en 16 municipios de atención prioritaria. Estos son feminicidio, lesiones dolosas, homicidios dolosos, violencia familiar y violaciones. Estos municipios son Ensenada, Mexicali, Tijuana, Chihuahua, Ciudad Juárez, Iztapalapa, Celaya, Irapuato, Guadalajara, Zapopan, Ecatepec, Puebla, Benito Juárez, San Luis Potosí, Culiacán y Centro de Tabasco. Tomando como base el Plan Nacional de Paz y Seguridad, se formuló la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, a partir de la cual se crearon las 32 mesas estatales de construcción de paz y seguridad y las 266 regionales. Bajo esa directriz se atiende de forma integral y focalizada la demanda de seguridad de cada municipio y entidad, y se acuerdan ahí acciones para la prevención, atención y erradicación de la impunidad en materia de violencia hacia las mujeres.